Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Inspirar TV. Hoy estamos en San Luis, capital de la provincia. Conoceremos emprendedores de esta ciudad. Vamos a conocer un nuevo bar temático que se llama The Lucky Bar. ¿Me acompañan a conocerlo? Bien, amigos, estamos con Héctor Langelotti. ¿Está bien así pronunciado? Es, así es. Él es dueño de este espectacular The Lucky Bar. Recomendable. Bueno, amigo, muchas gracias por recibirnos. No, por favor. Bueno, contanos un poco la historia de este lugar. Bueno, esto en primer lugar es un emprendimiento familiar. Esto lo trabajo con mi familia, son mis hijas, mi esposa y un amigo que tenemos en la barra, nada más. Es un emprendimiento que nos costó mucho, fue bastante pensado, lo pensamos en la pandemia, teníamos tiempo de sobra para pensar, veníamos de hacer otras cosas y bueno, la idea era contar un poquito en el bar, era... Básicamente era hacer algo distinto a los bares de San Luis porque necesitábamos traer la gente a este lado de la ciudad. Claro. Entonces dijimos, ¿de qué manera? Un bar temático. No había otra... ¿Y cómo otra. Surgió la idea de hacer una cárcel acá adentro? Mira, la idea surgió básicamente de una de mis hijas, Melina, que es la más inquieta a la hora de proyectar algo. Es la que va buscando. Va, ahí. ¿Viste? Le decís algo y ella enseguida empieza con el teléfono a buscar y va viendo y sobre va picando un poco de un lado. Y sabe. Y bueno, y ella tuvo la idea porque había visto algo en un bar de Inglaterra. Y bueno, era imposible hacerlo como lo habían hecho ellos. Pero bueno, dijimos, dentro de nuestras posibilidades, démosle la. Lo hacemos, claro. A la Argentina lo hacemos. Héctor, sí. Yo me quiero remontar un poco más atrás. Sí. Ustedes son de Buenos Aires. Sí, somos de Buenos Aires. ¿Cómo fue que de Buenos Aires vinieron acá a San Luis? Bueno, mirá, te explico. Nosotros, en realidad, un poco fue por lo que creo que la mayoría de los que venimos de aquel lado venimos buscando un poco de tranquilidad, de paz. Mis hijas estaban entrando a la adolescencia, las dos más chicas. La mayor ya era adolescente. Los miedos como papá de uno, viste, que era la época en que empiezan a querer salir, a querer despegarse, a querer, viste, y bueno, y buscábamos un poco de tranquilidad, habíamos estado de vacaciones acá y bueno, tomamos la decisión en familia de poder venirnos. Valija y chao. Y valija y nos vinimos, listo. Y una vez que llegaron a la provincia, ¿cómo arrancó la historia? Eso fue otra. Nosotros vinimos acá, imagínate que llegamos. ¿Hace acá? ¿Cuánto de todo esto? Y esto fue... 2016 que nos vinimos. Ajá. En primer lugar se vinieron Verónica, que es mi señora, con las chicas, se vinieron para acá a la casa de una gente amiga y yo me quedé por el tema de trabajo. Tenía que tratar de solucionar toda la salida de mi trabajo, terminar de dejar todo ordenado allá en Buenos Aires, así que yo vine a los 2 meses o 3 meses después, ya me vine para acá yo ya también. Ya desembarcaste. Y llegamos acá y era realmente fue empezar de nuevo, porque imagínate que la gente que nos había dado hospedaje era gente que habíamos conocido, que nos alquiló la cabaña cuando vinimos de vacaciones. Claro, mira. Y nos dieron esa mano inmensa de decirnos, chicos, vengan, hospédense acá, en pleno invierno, nosotros no alquilamos las cabañas, y hasta que consigan dónde irse a vivir. Así que bueno, ahí empezó otra travesía, que fue encontrar el colegio para las chicas... el desarrollo de la vida cotidiana. Empezar de cero, porque no, era realmente empezar de cero. Y bueno, la vida nos fue poniendo gente maravillosa enfrente, que nos fue dando una mano, que nosotros le dimos una mano a ellos, y así llegamos a este barrio. El Puntano te ayudó. Sí, sí, y sí. Y te recibió. Sí, básicamente sí, hermano, sí. Nosotros nos sentimos muy, muy agradecidos porque hemos sido siempre muy valorados en nuestro trabajo, siempre con esfuerzo, tratando de hacer, de dar lo mejor. Y por ahí veníamos con ideas un poquito más locas de lo que por ahí estaban acostumbrados, pero siempre nos escucharon y nos dieron esa oportunidad y nos dieron una mano. Así que nosotros... Llegaron. Sí. Empezaron a transitar en tierras puntanas. Sí.
Y después la semilla me dijiste que la trajo tu hija. Sí. Y bueno, y de ahí habría que la semilla era una idea y sí. Había que plasmarla y hacerla realidad. Había que plasmarla. ¿Cómo fue ese proceso de tomar la decisión de decir, bueno, vamos a ir atrás de esto y vamos a hacerlo? Mira, el tema fue, nosotros empezamos con esta idea en pandemia. Nosotros en la pandemia. En la pandemia, sí. ¿Cómo los trató la pandemia? Y la pandemia nos trató bastante, en general nos trató bien, porque nosotros nos pudimos aislar, ninguno de nosotros tuvo COVID, mira, por suerte, ninguno nos enfermamos. Pero nosotros veníamos de, cuando yo me vine, empecé con un reparto de pollo. Y hacíamos milanesas, y vendíamos a negocios, y qué sé yo, viste, bueno, poquito a poquito la complicación del país nos fue encerrando un poco a todo. Y cuando se larga la pandemia, nosotros dijimos, bueno, estamos en la lona. En un momento, antes de que saliera la idea de hacer el bar, habíamos hablado con Verónica de que si la cosa seguía complicando, nos volvíamos a Buenos Aires, porque no... Claro, estaba en la baraja, en la posibilidad. ¿Sí? Así que, bueno, ahí empezamos a tratar de ver qué podíamos hacer, porque yo soy un tipo bastante caprichoso, como buen emprendedor, o sea, no me van a sacar tan fácil del ruedo. Y bueno, y mi hija empezó atrás mío a decirme, pa, y si ponemos y aprovechemos. A todo eso, nosotros conocemos al dueño de este lugar, un tipazo, que nosotros antes de la pandemia nos vinimos a vivir acá. Acá. A este lugar. ¿Dónde y estamos ubicados? ¿En la dirección exacta de Lucky Bar? Acá estamos en Avenida La Finur, 132 Sur. Uh-huh. Estamos en una ubicación complicada como para el bar. ¿Cerca de dónde? Como para tomar de referencia, una referencia. Tenemos a una cuadra y media de Andriani, que es algo que todo el mundo conoce, porque todo el mundo viene. Un local grande, cosa, importante, claro, de Andriani, sí. Y Prosegur, que lo tenemos enfrente. Y tenemos la autopista acá cerquita. Y la autopista acá a media cuadra. Acá a media cuadra. Así es. Así que, bueno, empezó la historia del bar. Sí. ¿Y cómo fueron los primeros comienzos? Los primeros comienzos fueron, bueno, Melina vino con esa idea de hacerlo del bar. Yo primero me asusté un poco porque digo, no sé, viste, qué sé yo. Pero bueno, me dio un poquito de manija y yo arranqué. Así que convoqué unos amigos que hice acá, muy buena gente que conocí. Y les comenté y me dijeron, vamos, dale, hermano, no le vamos a tirar para atrás. Y ahí, asado por medio, empezamos a cortar fierro y a empezar a soldar y a buscarle la idea. Y armar las celdas. Sí, y fue todo prueba y error, ¿viste? Porque yo no sé nada de herrería, el otro tampoco, sabía soldar un poco. Y era, ¿viste? Empezar a ver cómo, ver los videos que nos había mostrado Melina y sobre eso ver cómo podíamos adaptarlo a lo que nosotros queríamos y lo que teníamos. Y bueno, poquito a poquito fuimos haciéndolo y cuando nos quisimos acordar ya lo teníamos. La parte más difícil fue cuando empezamos a darnos cuenta que faltaba menos y se nos achicaba el bolsillo, ¿viste? Claro. Porque es como cuando haces una casa, la terminación es la más difícil, ¿viste? Esa era la que, ese es el tema, esa ¿no? Es la que me iba quitando. Y sí, porque los ahorros iban. ¿Y cómo fue la primer apertura de Lucky Bar? ¿Vos te acordás de esa noche? Sí, bueno, básicamente fueron muchos amigos a los que les dijimos que abríamos y también fue todo así muy 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 a la Argentina, viste que los argentinos somos en general todos, viste, después algunos sí. Se acomodan mal, cordobés, el puntano, el mendocino, cada uno, pero en general somos todos así como muy, viste, encaradores y yo dije, y es nuestro ADN argentino, sí, así. Y de la nada hacemos algo, entonces yo dije, no por abrir y dejar que no se, que no hagamos foto con el local lleno. Así que invitamos amigos por todos lados, gente que ni conocíamos capaz, que le decíamos a alguno y me dice, che, ¿puedo ir con dos, tres? Sí, trae todos, vengan. Y bueno, inauguramos así y fue genial porque la pasamos bien. Fue una buena inauguración. Una buena inauguración. Sí, porque la inauguración se merecía eso, que sea con amigos, sobre todo con quienes, todos los que nos vinieron a apoyar en este proyecto. Héctor, vos sos una persona emprendedora. Sí. ¿Qué es para vos emprender? ¿Qué significa la palabra emprender para vos? Para mí emprender es soñar, hermano. Es soñar todo el tiempo y yo soy un tipo que no paro nunca, ¿viste? Eso me trajo problemas de salud en algún momento y eso porque no puedo estar sin soñar.
No me voy a entregar nunca. Creo que no podría ser un tipo que se quede sentado esperando que las cosas le aparezcan. ¿Me entendés? Un luchador constante. No sé pedir. Está muy bien. No sé pedir. Salgo a buscar. Siempre. Y hoy estoy con este bar y mis hijas y mi esposa andan todo el tiempo. Ya está, pará, calmate, ¿para qué más? Vamos viendo y yo no. Creo que es lo que me sostiene, ¿viste? Me mantiene vivo eso. Claro. ¿Hay como una especie de camaradería entre los emprendedores zonales? Por ejemplo, ¿tenés algunos proveedores que sean emprendedores que tengan productos de acá y demás? Sí, mirá, nosotros estábamos trabajando con cervecería, unos chicos que se llaman, ¿cómo es que se llamaban? Connor, la cerveza Connor. Estábamos trabajando con ellos. Hace poquito vimos un programa de ustedes con el tema del gin. Del gin. El muchacho de Potrero, que justamente hace un tiempo atrás él había venido al bar, a conocer el bar. Y bueno, me comentó un poquito más o menos quién era, pero ese día el bar estaba con mucha gente y yo como que no le pude dar mucha atención. Y bueno, pero me encantaría eso de poder que este bar sirva para eso, ¿viste? Generar más. Que si nosotros logramos llegar hasta acá, que otros también, ¿viste? Y que vayamos juntos, porque si somos más es mejor, el sueño más grande. Claro. Entonces sería genial eso, ¿viste? Claro. Así que bueno. Pero bueno, entiendo la realidad también, cuesta, no es fácil. Uno como emprendedor a veces desconfía, ¿viste? Porque siempre pasa eso, ¿viste? Que es así también, ¿no? Sí, se te arriman y a veces vos decís, ¿será, no será? Y por las dudas, ¿viste? Cuidás tu gallinita. Héctor, hiciste todo con tus manos, ¿no? Las rejas, todo, sí. todo, gran parte, o lo hiciste casi todo ya. Casi todo, está todo. ¿Con tus amigotes? Con mis amigotes. Con tus propias manos. Mis hermanos de la vida. Son mis hermanos de la vida que son la gente que me bancó. Me bancó en momentos difíciles. Yo en plena pandemia, casi los últimos tiempos de la pandemia, me pasé por un momento de salud complicado y ellos estuvieron acá firme al lado mío y bancaron todo el negocio a morir, llevándolo adelante, quedate tranquilo, seguimos. No, hacé tranquilo lo tuyo, vos preocupate, ¿viste? Y eso yo lo valoro, sí, hermano. Soy un tipo muy agradecido. Bueno, brindemos por eso. Bueno, hermano. Salud. Gracias, igualmente. De Lucky Bar, señores. Canal 13. Bien nuestro. Estamos con Melina, que ella es la responsable de la semilla de todo lo que es de Lucky Bar. Melina, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. No, fue un placer, la verdad. Bueno, ¿cómo fue ese comienzo? ¿Cómo fue la idea de la temática del bar? ¿De dónde la sacaste? ¿De dónde la traes esa idea? Estoy todo el tiempo en las redes, metida en todas las aplicaciones nuevas que van saliendo, para investigarlas y qué sé yo. Y un día, en plena pandemia, no estás haciendo nada, veo un TikTok ahí medio que me llamó la atención y lo empecé a buscar por internet, lo buscaba por otras redes y me empecé a chusmear y dije, qué buena idea, me encanta. Me considero alguien que no quiere algo simple, sino que quiere ir algo más buscando y no quedármelo, bueno, listo, ya lo encontré, ya está. Entonces fui corriendo y le dije, mirá este video, y medio que compartimos la misma locura con él, entonces nos pusimos a buscar. Te llevó el apunte tu viejo. Sí. ¿Y cómo se llama? Dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para amoldarlo acá, a nuestro lugar y qué sé yo? Y creo que esa misma tarde nos empezamos a hacer como esos planitos en papel chiquitito con lápiz, ¿viste? De ahí empezaron la lluvia de ideas. Y ahí empezó. Todo. Y empezaron a guardar esos papelitos chiquitos que fueron las primeras ideas que salieron.
Y así empezó y bueno, y acá estamos con todo el bar armado. Y acá estamos. Sí. Mira vos, ¿no? Melina, vos también fuiste la responsable de los pedidos, de anotarte en los créditos provinciales y tuviste la suerte de que te, sí, de que lograste. ¿Cómo fue todo ese proceso y cómo llegaste ahí? Eso creo que fue algo que nunca pensé que podía yo recibir, o sea, nunca lo tuve en mente de tener algo así. Pero también estábamos en Facebook con mi mamá y nos salió la noticia de que se largaban unos créditos y a mí me quedó ahí en la cabeza y noté yo el apretón que tenían mis papás claro, con el tema del trabajo y la pandemia y dije... Puede bueno, ser una burbuja de aire importante. Sí. Y lo puedo, creo que... Lo puedo hacer yo, no tengo que meter a mis papás en todo eso, que capaz anotarse, hacer formularios, qué sé yo, es algo nuevo para ellos, con todas esas cosas de internet y todo eso. Y dije, bueno, lo hago yo, pero es como, viste, cuando haces algo que, no sé, lo hice, pero por hacer. Medio como piloto automático. Claro, y... No tenías mucha expectativa. No, porque imagínate que yo nunca hice algo así, o sea, llenar formularios para algo así importante, nunca. Y bueno, le digo, che, pa, mira esto, léelo, digo, porque capaz que vos tenés más cancha en eso. Y yo lo quería, pero también necesitaba como la aprobación de ellos. Y mi papá me dijo, bueno, anotate. Y yo digo, bueno, y le mandé, llené los formularios, qué sé yo. Y le empecé a comentar a mis amigos, mis conocidos, de que me anoté en algo así. Y me dijeron, uy, pero ojalá te lo den. O sea, sos muy chica, capaz que no te tienen con esa responsabilidad de todo ese crédito. Y digo, sí, pero por algo se arranca y creo que si lo vi, me cayó así, es por algo. Y bueno, le mandé. Y... Yo muy ansiosa, entraba todos los días a los emails a ver si me habían informado de algo y un día me llama y me dice que me acerque a firmar los papeles porque me habían aprobado el crédito y yo no lo podía creer, yo... Te quedaste helada, sí, porque, como te llamaron. Claro, yo estaba, ya empezaba el calor y estábamos con mi hermana tomando algo y me llaman, yo teniendo, hola, y me pregunta si soy yo, ¿qué soy yo? Y yo no sabía qué decir porque... ¿Viste esa llamada que no esperás en la vida? Y le digo, bueno, dale. Y ahí y como que mi cuerpo empezó como a temblar de todo eso que se me venía. Porque al pasar mucho tiempo, ya como que se te van yendo las ilusiones. Pero una llamada y ya se te vuelve. Claro, vas perdiendo la expectativa a medida que va pasando el tiempo. Sí. Y cuando pero sonó el teléfono. Claro, sonó el teléfono y yo dije, uy, mamá, jodiéndome. Ah. Y no. Me habían llamado de ahí, así que bueno, al otro día me acerqué y fui con mi papá que me acompañó porque a pesar de que yo me mandé, no puedo hacer yo las cosas solas, no me consideraba capaz en hacer esas cosas sola, por miedo, pero nada, fui, hicimos todos los papeles y me dijeron que me iban a llamar para darme el crédito. Así que en vez de entrar todos los días a los emails, ahora entraba todos los días al home banking. Sí. A ver si está. Y bueno, y un día estábamos tomando mate con mi mamá. Y mi papá estaba volviendo de viaje, justamente. Faltaba, no sé, media hora para que llegue, porque mensajes, viste, ahí cuando llegaba, qué sé yo. Y digo, bueno, mamá, tomamos unos mates, qué sé yo. Y entro a la aplicación y estaban todos los numeritos ahí. Y yo no lo podía creer. Claro. Y yo ahí es cuando caí de verdad, de que hice algo tan grande y que era algo, una responsabilidad enorme que hace, no sé, 5 meses atrás no pensaba en la vida que iba a cargar. Qué bueno, ¿no? Y sí. Que existan estas cosas, ¿no? Sí. Estos empujones para los emprendedores. Sí. Sí, me pareció algo muy bueno para emprendedores y creo que también yo lo sentí a comparación de capaz de otra gente grande. Yo que era muy chica y que no tenía experiencia ni
nunca tuve algo tan importante. De siendo tan chica, poder animarme a hacer eso y que mi familia me apoye. Si bien mi familia en toda la locura que yo tuve antes me apoyó. Me apoya. Sí, pero en algo así de un trabajo, de ser dueña de algo, me apoyó mucho y eso también me dio un empujón de, bueno, me anoto, bueno, acepto, bueno. Entonces, creo que ese crédito para gente tan chica como yo fue el triple de importante. Mirá vos, qué bien. Qué bueno que lo puedas reconocer y sí, que lo puedas decir ahora, ¿no? Porque es muy importante eso. Sí, sí. Y ¿cómo se llama? Y mis amigos me dicen, Meli, pero vos te das cuenta que a tus 21 años tenés un bar a tu nombre con una responsabilidad. Y le digo, sí. Y me cuesta, porque yo no estaba acostumbrada y me cuesta. Todas esas cosas nuevas que me van ocurriendo día a día. A veces mi papá no está y yo soy la que tengo que estar a cargo de otras cosas que yo, sí, que te demanda el bar, claro. Que alguien más grande lo haga y soy capaz con un poquito de miedo, pero para adelante. Pero le mandé y bueno. Usted es una pequeña gigante. Sí. Démosle para adelante. Sí, por suerte se me dio las cosas y que a toda la gente que conozco en estos meses de que abrimos el bar. Les cuento de que no es una mentira todo lo que se vive, todo lo que se muestran en las redes de créditos y qué sé yo, todo es así importante. Que es una realidad. Es una realidad y que yo lo viví y me ayudó un montón. Y poder ayudarlos a mis papás a darle un respiro con el tema del trabajo, que fue muy difícil. Triplemente satisfactorio. Sí, no, la verdad es que yo no lo podía creer. Básicamente, qué bueno. Yo sentí que fue como, no sé, después de la pandemia vos estás más sensible, ¿no? Pero lo noté muy, muy que era para nosotros y que yo lo tenía que hacer. Y desde ese momento yo aprendí un montón de cosas y ahora como que siento que no tengo techo para nada. Así que ya estamos ahí planeando otras cosas con mi papá. ¡Qué grande! Bueno, te felicito. Gracias. Bueno, Héctor, ya hemos conocido este bar que está buenísimo y se los recomendamos. The Lucky Bar. Pero hay algo que falta conocer todavía, sí, que es el trago por excelencia. Ustedes tienen tragos de autor. Sí. Entonces, ustedes tienen el trago. Sí. Contame un poco qué es lo que tenés ahí y qué... Este es un trago que... ¿De qué se trata? Buscamos hacer algo que caracterice un poco a la región, ¿no? Es una región en la que el Fernet no puede faltar, el vino tinto no puede faltar. Así que básicamente esos son los ingredientes principales que tiene este trago. Una combinación. Una combinación de Fernet, vino y un poquito de tónica. ¿Y cómo lo recibieron en San Luis acá? Mira, al principio viste... cómo va a combinar Fernet con vino, qué sé yo, qué tal, otro. Pero bueno, sí. Poquito a poco lo fueron probando y hoy es algo que nos caracteriza. Así como las hamburguesas, este trago la gente viene y lo piden y lo prueban y gusta mucho. Bueno, vamos a probarlo entonces, amigo. Probémoslo. Brindamos. Bueno. Héctor, gracias. No, gracias a ustedes. Antes por la difusión. Antes de irnos, decime las redes de este lugar. Bueno, nosotros nos siguen en Instagram y es The Lucky Bar _SL y ahí van a encontrar todos nuestros datos. Ustedes información ahí y todo lo que necesitan de nosotros, están los teléfonos, está todo lo que necesitan, hasta la ubicación para saber cómo llegar al bar. Repetila, ¿dónde estamos en este momento? En Instagram, la dirección es la dirección. Avenida La Finur, 132 Sur. Bien. Esto es Ciudad de San Luis Capital. Estamos a una cuadra y media de Andreani, que es un punto de referencia importante que siempre damos, la gente ubica eso rápido, y frente a Prosegur. Son dos lugares que nos encuentran enseguida. Bien, ¿y qué días abre? Nosotros abrimos, por el momento, de jueves a domingo a partir de las 21 horas. Bueno, yo sigo brindando, pero tengo que ir a jugar. Me invitaron a jugar al condenado. Así que, bueno, vamos a degustar y a seguir jugando. ¡Salud! Bueno, estoy en la silla eléctrica. Sí. Estoy condenado. Apareciste. Estamos condenados. Bueno,
me invitaste a jugar un juego. Sí. Acá estoy. Mirá. Listo para jugar. Contame cómo es la historia. Generalmente se saca un papelito y el que toque con muchos votos va directamente a la silla. Ah, es así. O sea que la gente viene, se sienta en las mesas y hacen claro. como una votación y eligen al condenado. Claro. Y el condenado viene y se sienta acá. El condenado se sienta directamente ahí. Ah, en la silla. Ay, mamá. Y ahí tiene que hacerle frente a la condena. Sí. ¿Qué hacemos entonces? ¿Le vamos damos? A hacer un brindis. Perfecto. Y le mandamos. Salud. Salud. Vamos nomás, ¿eh? Es picante. Qué rico, ¿eh? Bueno, Melina, vos sos una joven de 21 años, con una cabeza llena de ideas. ¿Qué es para vos emprender? Lo descubrí hace poquito, esa palabra. Siento que emprender es hacer algo que te motive todos los días y que vos te levantes y tengas como una razón para, qué sé yo, como una razón de seguir por algo y de mejorarlo y que en algún momento, cuando seas más grande, tengas una base de dónde empezaste y que todos los días te motive un poco más a seguir mejorando. Creo que emprender es una palabra como muy fuerte para la gente así de misma edad. Siento que si te apoyan, o vos mismo te apoyás en realidad, no tenés como... No tenés ni un techo en donde puedes llegar a terminar. ¿Hay edad para emprender? No. No hay edad. No. Creo que si vos crees en vos mismo, que eso es lo que me inculcaron siempre mis papás, y por eso como que soy media de sacar medias locuras, creo que si vos crees en vos mismo, aunque estés solo en el mundo, vos vas a poder hacer todo lo que quieras. Hay que creer y confiar. Creer y confiar, aunque tengas el miedo. Bueno, amigos, detrás de las rejas, aquí enrejado y en la cárcel, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en Inspirar TV en la pantalla de Canal 13. Gracias y vengan a este lugar que es maravilloso.